Hoy en Mentes Curiosas. Viajamos a las estrellas con Yair Zurdo en Portal Astro Kid. Un divertido deletreo de palabras científicas con los hermanos Chacón. Reacciones químicas con la teacher Natalie. ¡Comenzamos! Fanáticos de la ciencia, bienvenidos a una nueva edición de Mentes Curiosas aquí a través de las pantallas de Ser TV. Mi nombre es Gerson Ricón y bienvenidos a esta media hora con mucha información científica en nuestra nueva temporada de Mentes Curiosas. Estamos en los laboratorios IndicaSat IP. Gracias a todo el personal por la excelente atención que nos han dado a todo el staff de Mentes Curiosas. Oye, estoy acompañado de mi amigo el gran Nessie. Nada es imposible. ¿Cómo estás, Nessie? Ah, es importante, tienes toda la razón, porque Nessie dice que le andan diciendo Messi. No es Messi, es Nessie, con N, que quiere decir nada es imposible. ¿Ok? Ya yo creo que ya la gente te va a empezar a decir Nessie. Bien, Nessie, te cuento que en este verano muchas personas les gusta salir en las noches para ver las estrellas. Y con este tema del planeta Marte y la Luna, mucha gente sale con sus grandes telescopios. Pero realmente, ¿sabes tú qué telescopio debes utilizar si eres un principiante o quizás tengas que usar un binocular? Bueno, nosotros reclutamos a Diego y Matías, que nos tienen un reportaje buenísimo con los amigos de APA, Asociación de Aficionados a la Astronomía en Panamá, acerca de los telescopios. ¿Te parece si lo vemos, Nessie? ¡Adelante! Y hoy tenemos un invitado de la Asociación de APA, quien nos va a explicar cómo se utiliza correctamente un telescopio. ¿Lo quieres ver, Mati? Hola amigos, aquí estoy con mi compañero Josh Texas. Un saludito ahí, Josh. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Bien, gracias. Estoy feliz de llegar. Bueno, yo tengo una pregunta a mi hermana y yo. ¿Qué pasa si nosotros somos principiantes? ¿Qué telescopio nos puedes recomendar? Primero, mi recomendación son binoculares. Son telescopios pequeños. ¿Con eso se puede ver la luna y las estrellas que están por ahí? Puede ver la luna, las estrellas y los planetas. ¿Qué te parece si lo armamos desde cero? ¿Cuántos lentes tiene este telescopio? Ok, ese telescopio tiene ahora mismo 3 lentes básicos para ver, una de bajo potencia, una muy potente y algo para hacer doble la potencia. Pero también el telescopio tiene un lente adentro, que es la lente principal, que va a formar la imagen. Va a montarlo como esa. ¿Y para qué sirve esto? Ok, ese es un buscador. Puede ver adentro un círculo y está conectada del telescopio en esa manera. Así que puede encontrar cosas en el cielo. ¿Cómo puedo orientarme para ver la luna o alguna estrella? Ok, esa es un tipo de montura. Se llama ecuatorial porque ecuatorial va a seguir el cielo. El cielo, ese es un mapa de las estrellas y el cielo va a girar alrededor el polo norte que está en el cielo allí. Y por esa razón tenemos ese ángulo, porque cuando ese telescopio está funcionando bien, puede seguir las estrellas en el cielo como esa, con una sola perilla. Una brújula es una manera buena de orientarlo porque puede ver que la aguja punta el norte y sur. Sí, sí. ¿Eh? Cuando tiene algo en la vista, se quiere ver, puede apretar esas un poco y tiene controladores para moverlo lento. En esa manera puede encontrar algo en el cielo con facilidad, y si no es una punta conveniente, puede cambiar el ángulo.
cambié el ángulo para buscar mejor la luna, las estrellas. Sí, sí. Qué interesante, ¿verdad? Con este telescopio podemos ver el sol. Definitivamente, puede ver el sol, pero únicamente con filtros que están para el sol. Eso es peligroso, a verlo sin el tipo de filtro correcto para ver el sol, pero puede ver manchas solares en la superficie del sol. Con este telescopio, ¿usted cuántos planetas ha visto? Yo podría ver varios planetas, los tres principales, Saturno, Venus y Júpiter. Yo he tomado fotos de los. Hay otros planetas visibles, pero con ese telescopio puede ver los anillos de Saturno y las lunas de Júpiter. Gracias, amigo, por la entrevista. Y mándale un saludo a todas las mentes curiosas. Y gracias por la oportunidad de mostrar la operación y armar el telescopio. Y si quiere, tiene preguntas, debería escribir preguntas en las redes sociales de APA. ¡Un saludo! Curiosos, bienvenidos nuevamente al segmento de reacciones químicas aquí en Mentes Curiosas con Engineering for Kids Panamá. Mi nombre es Teacher Natalie y les doy la bienvenida. Hoy vamos a estar haciendo un experimento súper peculiar en el que vamos a estar viendo el tema de la cromatografía. La cromatografía es la decomposición de los pigmentos de los colores. Porque si bien es cierto, tenemos colores primarios y secundarios y un montón de otros colores en el espectro. ¿Cómo se hacen esos colores? ¿Cómo tenemos el verde lima o cómo tenemos un rosado? Tiene diferentes pigmentos que cuando se unen crean un color específico. Así que hoy vamos a regresar ese proceso para ver la decomposición de colores. Estar utilizando marcadores de agua, puede ser cualquier tipo de marcador de cualquier marca, pero siempre y cuando sea de agua, y sería ideal que utilizaran colores que no son tradicionales. Aquí yo tengo este cremita claro, tengo este rosado así prendido, un morado y un rojo, porque quiero que vean qué pasa con los colores primarios. Y también vamos a necesitar unos palitos. Puede ser palitos de paleta, palitos barbecue, el que tengan a mano. Y vamos a utilizar también estos papelitos que son filtros de café cortados. También van a necesitar un envase plástico. Pueden utilizar un vaso, pueden utilizar un plato, pero ideal que sea transparente para que vean dónde van a colocar el filtro de café. Y aquí tengo agua, por cierto. Y también vamos a necesitar tape para pegar entonces los filtros a los palitos. Entonces, ya yo me adelanté un poco y corté en pequeños pedazos el filtro de café. Luego, con los marcadores que seleccioné, que les enseñé hace un rato, hice una pequeña línea a esta altura del filtro de café y los pegué con tape en un palito barbecue. Entonces, aquí tengo mis cuatro colores. Cuando ya tengo esto listo, voy a tomar entonces mi vaso y voy a colocar así, de esta manera, el filtro de café con la línea del color y lo voy a dejar actuar por aproximadamente 5 a 10 minutos. El filtro de café va a absorber el agua y en ese movimiento que se absorbe el agua hacia arriba se va a ver entonces el degradado de los colores que hacen ese específico color. Así que vamos a esperar un par de minutos y vamos a regresar entonces con el resultado. Y aquí estamos 10 minutos después gracias a la magia de la televisión y vamos entonces a ver el resultado de mis filtros de café con los marcadores. Aquí podemos ver entonces, aquí yo tenía morado, aquí yo tenía rojo. El rojo se mantiene básicamente con el color que es porque es un color primario y existe en su base. Pero aquí podemos ver entonces cómo se separan los dos colores que componen entonces el morado. Aquí tenemos un poco de verde y un poco de azul.
Los invito en casa a hacer este experimento para que vean la gran variedad de pigmentos que existen y cómo se componen los marcadores que usamos para pintar. Así que, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en otro segmento de Reacciones Químicas. Mi nombre es Natalie de Engineering for Kids Panamá. Nos pueden escribir en nuestras redes Engineering for Kids PTY o aquí mismo en Mentes Curiosas Ser TV. Estoy a la orden por cualquier consulta. Gracias por acompañarme el día de hoy, pequeños curiosos, y nos vemos en casa la próxima semana. Yo también hago mis experimentos, Natalia, y espero que ustedes hayan disfrutado Reacciones Químicas con cosas fáciles de conseguir en tu casa para que realices estos experimentos con tus amigos y en familia. Ahí viste las redes sociales de Natalia Urrutia para cualquier sugerencia o consulta. Sin duda alguna, una de las cosas que yo en lo personal más extrañé en esta pandemia fueron las playas. Darse un buen chapuzón de playa. Y nuestra pequeña curiosa Naeli Salina viajó a las paradisíacas playas del Atlántico en Colón y nos trae un reportaje interesantísimo acerca de la biología marina. Saluda a nuestro gran amigo Daniel Pierce, biólogo marino, quien estuvo con Naeli en su agenda científica. Adelante, yo sigo por acá con mi investigación. Científica. Oye, Daniel, ¿cuál es la función de la arena en las playas? Nali, la arena en las playas sirve de refugio para muchos animales. Daniel, ¿me podrías mencionar alguna especie marina que viva cerca de la orilla del mar? Por supuesto que sí, Nali. En la orilla viven muchos organismos como los crustáceos, algunas estrellas de mar, pepinos de mar, erizos, algunos gusanos poliquetos y otros más. ¡Oh! ¿Y algún cangrejito? Claro que sí. Muchos cangrejos viven en la orilla. Daniel, ¿cuáles son las más peligrosas? Dentro de las más peligrosas se encuentran los erizos de mar y las rayas, porque tienen espinas y no podemos pullar con ellas. Si vamos un poco más hacia el agua, podemos encontrar medusas, que las conocen como aguas malas, y también pueden provocar un ardor. Por ahí también pudieran llegar unos peces como el pez león. Se encuentran en los arrecifes. Tienen unas espinas que son muy venenosas y si te pullas con ellas vas a estar en un gran problema. ¿Y qué hay de los tiburones? Los tiburones se cree que son peligrosos, pero en realidad no representan un mayor peligro para nosotros. Ellos se dedican a comer otras cosas y no debemos temerles, solamente respetarlos y darles su distancia. ¡Oh! Ya saben, no hay que tenerle tanto miedo a los tiburones. ¿Qué están hechas las estrellas de mar? Las estrellas de mar están compuestas por unas placas óseas en la parte externa de su piel. No tienen esqueleto, son invertebrados. Tienen un tejido blando, también tienen músculos que les permiten moverse y unas estructuras llamadas pies ambulacrales que les permiten moverse de un lugar a otro. Oh, ¿y se pueden sacar del mar? No, no es recomendable sacarlas. Ellas respiran en el agua. Si las sacamos se pueden asfixiar. Oh, qué tristeza. Ya saben, amigos, no saquen las estrellas de mar para tomarse fotos y ningún otro animal. Dejen que ellos vivan en los océanos. Oye, Daniel, esta agua está muy fría. ¿El mar se puede fusionar con el río? Bueno, los ríos descargan su agua en el mar. Gran parte del agua del océano proviene de los mismos. Crean una zona que se llama estuario. Los estuarios son el hogar de muchas especies que se alimentan aquí, ponen sus huevos y también se protegen. ¡Viene grande, viene una grande, viene una grande! ¡Rigol! ¡Wow! El mar es un mundo increíble. Daniel, ¿qué actividades nos recomiendas para hacer en el mar? Claro, con mucha precaución. Se puede bucear, pueden hacer snorkeling, pueden surfear, incluso pueden utilizar lanchas acuáticas. Hay muchas actividades que se pueden realizar siempre y cuando se hagan con precaución. Y si algún pequeño curioso te tiene alguna pregunta de Daniel, ¿dónde te puede escribir? Me pueden seguir en mi cuenta de Instagram,
@daniele_p21. Bueno, chicos, ya saben, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, se la pueden preguntar a Daniel. Y nos vemos en un siguiente capítulo de Agenda Científica con Ney. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¿Sabías que las constelaciones son un conjunto de estrellas que forman figuras imaginarias en el cielo? Amigos de Mentes Curiosas, soy Jair Zurdo y bienvenidos a Portal AstroKid. Las constelaciones son un conjunto de estrellas que forman figuras imaginarias en el cielo. Las mayorías de estas figuras fueron creadas o imaginadas por culturas antiguas como los griegos. Ellos imaginaban a bestias o a dioses de su mitología luchando en el cielo. Y actualmente existen 88 constelaciones, de las cuales Panamá puede observar 84 gracias a su posición geográfica. Las constelaciones se dividen en dos grandes regiones: las constelaciones del hemisferio norte y las constelaciones del hemisferio sur. Empecemos con el hemisferio norte. La más conocida es la de la Osa Menor, ya que en ella se encuentra la estrella Polaris, que es la que guiaba antiguamente a los navegantes. Adicionalmente existen otras constelaciones como Casiopea, la Osa Mayor y Andrómeda. Constelaciones del hemisferio sur. En el hemisferio sur no tenemos una estrella central, pero sí una constelación bastante famosa, que es la de la Cruz del Sur, y esta guía e indica el polo sur celeste. Adicionalmente está la constelación del Escorpión, la del Sagitario, entre otros. También hacia el sur podemos observar el centro de la Vía Láctea en medio de la constelación de Escorpión y Sagitario. Y como estamos mirando hacia el centro de la Vía Láctea, podemos apreciar más estrellas y más nebulosas. La constelación de Orión. Muchos hemos escuchado hablar de esta constelación, ya que es visible tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. Y en Panamá se puede observar mejor, ya que esta es principalmente visible en el verano, inicio de enero o febrero. También esta constelación es bastante famosa, ya que es la de la mitología griega más conocida, que es la de Orión y el Escorpión. Aquí en Panamá esta constelación es visible gracias a que se encuentra ligeramente en el hemisferio norte y también es bastante conocida por su mitología. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes escribirme a mi Facebook e Instagram como @portalastrokid. O también visitar mi canal de YouTube, Portal AstroKid. ¡Nos vemos en la próxima! Y ese fue nuestro gran amigo Jair Zurdo. Sí, este niño es un genio. De aquí para la NASA, Jair Zurdo con Portal AstroKid. Toda la información de astronomía la tenemos acá en Mentes Curiosas. Oye, te recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigas en Instagram, @mentescuriosascertv, por si le quieres hacer alguna pregunta a nuestro amigo Nessie. De pronto manda tu foto también para que Nessie muestre tu fotografía en sintonía de Mentes Curiosas. Vamos a darle el pase a nuestra pequeña curiosa Nessie, Ana Muñoz. Ella entrevistó a la doctora Ana Yancy Valderrama. Es nuestra científica de la semana. Así que vamos a ver de qué tema se trata en Mentes Curiosas. Soy la doctora Ana Yancy Valderrama, entomóloga investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas, y hoy te voy a contar mi historia. La doctora Ana Yancy Valderrama es una científica que hace investigaciones muy importantes para nuestro país. Claro, Ana Gabriela, ella realiza investigaciones en entomología médica. Realiza investigaciones en chitras para detectar qué tienen esas chitras, los parásitos. Realiza investigaciones en mosquitos. Imagínate que nos lleva a giras de campo para ver toda la dinámica de los mosquitos, el ciclo de vida de los mosquitos en el campo.
y luego entonces nos trae al laboratorio para realizar todas las técnicas para detección de virus en mosquitos. Desde la primaria tuve esa curiosidad de la ciencia, los profesores que impartían las clases pues nos hablaban de los planetas, la biología, y todo eso fue abonando a ese intelecto, ¿no? En la secundaria, pues también los profesores fueron muy enérgicos en transmitir esa información, hasta el punto que cuando yo elijo mi carrera universitaria es hacia el área científica. Y ahí entonces me incluyo yo en las filas de la Escuela de Biología de la Universidad de Panamá. Angélica, ¿desde niña sentiste esa curiosidad por la ciencia? Claro que sí, Ana Gabriela. A mí me encantan las plantas, los animales, todo lo que tenga que ver con la naturaleza y esas interacciones, estudiar los microorganismos, o sea, es algo fascinante, Ana Gabriela. Angélica, ¿qué estudiaste para trabajar aquí en el Gorgas? Bueno, Ana Gabriela, yo estudié biología con orientación en microbiología y parasitología en la Universidad de Panamá. Y luego llegué al Gorgas con una pasantía, una práctica, y donde empecé a conocer más sobre entomología y trabajé con garrapatas, y ahora estoy con la doctora Nayancy Valderrama trabajando con mosquitos para la detección de virus y conocer más sobre los mosquitos. La investigación científica es importante en nuestro país y en todos los países para la evolución como país en ciencia y tecnología. Es para aportar esas evidencias científicas que nos ayuden a mejorar, a resolver los problemas que nos aquejan tanto en la agricultura como en la salud. En el plano de la ciencia, nosotros hemos documentado los cambios que se han dado en cuanto a las enfermedades que son transmitidas por vectores zoonóticas. El impacto que ha producido el uso de la tierra, actividades económicas en áreas donde antes había bosques y hoy día están perturbadas, cómo esa enfermedad ha ido cambiando en el tiempo, en el entorno y por el clima. Eso es lo que hemos más aportado, y pues que los cambios que existen entre los elementos que producen la transmisión, cómo van cambiando de un entorno a otro. De igual forma, hemos descubierto nuevos virus, nuevos parásitos que estaban reportados en otras latitudes, ahora están reportadas para Panamá, que tal vez por las nuevas tecnologías ahora es más fácil de detectar y saber compararlos de una región a otra. Voy a enviar un mensaje a todas esas niñas que les gusta este tema científico, que sigan sus metas, que se apoyen en todas las personas que podamos ayudarlos. Busquen a las entidades que brindan estos programas juveniles para que puedan conversar con nosotros, monitoreados, y podamos hacer cuestionamientos en la naturaleza que les sirvan a ustedes como ejercicio para esa filosofía de ciencia, y no solamente filosofía de ciencia, sino también mantener esa disciplina de conducta para una filosofía de vida. Ana, eres una niña muy curiosa e inteligente. Te felicito y te exhorto a que sigas estudiando e indagando en este fascinante mundo de la ciencia. ¿Te gustó el recorrido que diste? Me encantó el recorrido aquí que di en el departamento de Gorgas. Gracias por tu bello mensaje. Siento que en pocos años seré una gran científica. ¡Claro que sí! Hola amigos de Mentes Curiosas, soy Sony y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Esto es Ciencia para Todos. ¿Qué es el ambiente? Pues te cuento. El ambiente es el espacio en el que nos desarrollamos los seres vivos y en el que podemos convivir. El ambiente incluye características físicas, químicas, biológicas, culturales, económicas y sociales, las cuales definen una región e influyen en los seres que las habitamos. Es decir, que cuando nos dicen que cuidemos nuestro medio ambiente, no solo se refieren a la naturaleza, también se refieren al lugar en donde vivimos,
el agua que tomamos, el aire que respiramos, las personas con las que convivimos. Cuidar nuestro medio ambiente es cuidar nuestro hogar. Conoce esta y mucha más información en la cuenta de Instagram Ciencia para Todos PTY del libro Ciencia para Todos, las mil preguntas de ciencias que todos debemos conocer, del doctor Eduardo Flores Castro. Soy Sony y me despido hasta la próxima. Y sigamos disfrutando de Mentes Curiosas. Bye. Y esto fue Ciencia para Todos, acá en Mentes Curiosas con nuestro gran amigo Sony. ¿Qué te pareció este segmento, Nessie? Dice que le encantó este segmento de nuestro amigo Sony y que también él tiene su segmento de tecnología, así que no te lo puedes perder acá en Mentes Curiosas. Oye, te cuento, Nessie, que nosotros acá en Mentes Curiosas en el 2020 hicimos el fichaje estrella de los hermanos Chacón. Saludos a Daniel, a María y a Pablo. Ellos son amantes de la lectura, pero también les encanta la ciencia, Nessie. Y en este caso han mezclado en esta nueva temporada el deletreo de palabras científicas y también nos están ayudando a conocer su significado. Así que vamos a darle el pase a los hermanos Chacón en Deletreando con los Chacón. Yo soy malo en eso, Nessie. No me pidas que deletree. Hola amigos de Mentes Curiosas Interactivo, bienvenidos a Deletreando con los Chacón. En este segmento vamos a estar deletreando palabras científicas y vamos a conocer su significado. Y yo los invito a que participen y nos acompañen desde sus casas. Vamos con la primera palabra, que es antropogénesis. Antropogénesis. A-N-T-R-O-P-O-G-E con tilde N-E-S-I-S. Antropogénesis. ¡Correcto! Pero Daniel, ¿qué significa antropogénesis? Antropogénesis es el estudio del origen y la procedencia de la especie humana. Vamos con la siguiente palabra, que es biodiversidad. Biodiversidad. B-I-O-D-I-V-E-R-S-I-D-A-D. Biodiversidad. Muy bien, Daniel. ¿Qué se refiere biodiversidad? Biodiversidad se refiere a la diversidad de especies, tanto vegetales como animales, que viven en un espacio determinado. Vamos con la tercera palabra, que es ectoparásitos. Ectoparásitos. E-C-T-O-P-A-R-A con tilde S-I-T-O-S. Ectoparásitos. ¿Qué significará ectoparásitos? Ectoparásitos es un organismo que vive en el exterior de otro organismo y se beneficia de la relación a expensas de este. Y vamos con la última palabra del día, pero esta la vas a deletrear tú, María, que es fotosíntesis. Fotosíntesis. F-O-T-O-S y con tilde N-T-E-S-I-S. Fotosíntesis. ¡Correcto! Pero María, explícanos, ¿qué significa fotosíntesis? Es un proceso químico que se produce en las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias cuando se exponen a la luz del sol. Esperemos que te hayas divertido y aprendido con Deletreando con los Chacón. Si quieres que deletremos alguna palabra científica, escríbenos en nuestra cuenta Instagram Leyendo con los Chacón. Seguimos con más de Mentes Curiosas. Y nosotros despedimos el programa del día de hoy agradeciendo nuevamente al laboratorio Indica Sala IP por brindarnos sus excelentes instalaciones. Vamos a estar haciendo muchos reportajes interesantes con nuestros amigos de Indica Sala IP, así que ustedes pendientes allá, mis pequeños científicos. ¡Holi! Yo soy Summer Newton. Y un estudio meteorológico. No. 3, 2, 1, ¡acción! Dale, que después se me daña. Dale, que después se me daña. En más información, el calor que no cesa. Para eso, reclutamos. Un evento que tuvo lugar en algún momento del pasado. Josh, ¿qué te parece si armamos el telescopio desde cero? ¿Desde cero? Está... ¿Está bien? Un segundo.
¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y con esta edición finalizamos. Y con esta información. Eso es tremendo lío. Dale, dale, que después se me daña. Un equipo de astrónomos descubrió por qué la Vía Láctea está más torcida de lo que se pensa. Espérate, es que ya dije algo mal.